Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? En las precuelas de la saga de Star Wars vimos que Obi-Wan Kenobi, a pesar de no ser el más dotado en la fuerza genéticamente hablando como sí lo eran otros usuarios de ella como Yoda o Anakin, él se terminaría convirtiendo ya en sus años como maestro en uno de los mejores espadachines de la orden, sobre todo por su única forma con el sable de luz. Y sabemos pues que los Jedi, al menos en Legends, tenían 7 formas de combate con la espada y que Obi-Wan, desde luego, sería un auténtico maestro en toda la expresión de la palabra en el Zoresu, la forma 3 de combate y la más defensiva de todas. De hecho, es bastante común ver a Obi-Wan con su típica forma defensiva en diferentes momentos de la saga, tanto en el episodio 3 como más tarde en el canon en la serie de Rebels cuando se enfrentó a Darth Maul. Pero lo más importante de esto, Masters, es que Obi-Wan fue uno de los usuarios más persistentes en mejorar su técnica, y por eso, con 3 grandes rivales que tuvo durante su juventud y vejez, fue prácticamente imbatible. Lo vimos con el poderoso General Grievous, que había matado a incontables Jedi, pero cuando se enfrentó en la venganza de los Sith a Kenobi, la defensa del Zoresu del Jedi simplemente fue impenetrable. También en Rebels, en el duelo en Tatooine, pudimos ser testigo de un viejo Kenobi a la máxima expresión de su estilo defensivo con el sable de luz al matar a Maul en 3 movimientos que intentó en un cierto momento poner en riesgo a Luke Skywalker ahí, y claro, de nuevo, el viejo Kenobi sería brutal. Obviamente, no podemos dejar de mencionar que fue el propio Obi-Wan que con su estilo refinado en su sable de luz, no solo igualó a su pupilo Anakin cuando se enfrentaron en Mustafar a pesar de que él era muy superior en la fuerza, sino que a final de cuentas lo derrotaría. Todo esto nos demuestra que Obi-Wan fue un maestro con el sable, pero al mismo tiempo nos arroja una pregunta que hasta el día de hoy no había sido contestada. ¿Por qué lo era o debido a qué Obi-Wan ganó esta maestría con la espada? Pues precisamente, Masters, la respuesta a esto está en la nueva novela del canon Maestro y Aprendiz, que nos habla de la época del entrenamiento Jedi y entre Qui-Gon Jinn y su padawan Obi-Wan Kenobi, justamente en el año 4 de su entrenamiento, aproximadamente 8 años antes de los sucesos del episodio 1. Así que simplemente, Masters, quiero recordarles, antes de explicar cómo Obi-Wan obtuvo esta maestría en su espada, que tenemos toda una lista de reproducción con las grandes revelaciones que trae esta novela en el canon. Esa, claro, se las dejaré en las pantallas finales de este video. Ok, primero que nada, debemos saber que originalmente, en sus primeros 4 años, Obi-Wan y Qui-Gon no se llevaban bien. Los dos eran demasiado rebeldes y Kenobi a veces demasiado terco para retar la autoridad de su maestro. Y esto, claro, causa muchos problemas y continuas diferencias en su relación inicial, al grado que Qui-Gon quería abandonar al principio a su padawan para tomar un asiento en el Consejo Jedi, y Obi-Wan deseaba que ese cambio se diera. Algo que nos demuestra era una relación muy diferente a la ya adaptada que vimos entre los dos en el episodio 1. Curiosamente, se nos confirma que Kenobi ahí, teniendo apenas 17 años, no había dominado aún algo básico para un Jedi cuando entraba en una batalla, que era la meditación de combate. Básicamente, este poder hacía que los Jedi se hicieran uno con la espada mediante la fuerza y funcionaran al ataque como un arma mortal contra sus enemigos. Eso era en parte lo que hacía que los Jedi fueran tan efectivos con sus espadas. Pero en este punto, Kenobi se veía torpe y poco coordinado con su maestro cuando los dos encendían sus sables de luz. Qui-Gon siempre desde la adolescencia de su padawan lo había animado a que entrara en ese estado de conciencia con la fuerza, llamado como meditación de combate, que hacía tan buenos a los Jedi, uno que se nos describe donde la vida y la muerte eran lo mismo, porque dentro de la fuerza no había nada que se le pudiera ocultar o distraer. Gracias a este estado, los Jedi podían percibir cada trazo de los disparos de los blastes enemigos, incluso antes de que estos dispararan. Pero se necesitaba un nivel de conciencia al máximo para saber lo que iba a ser un oponente para poder defenderse con su sable de luz. Lo curioso de esto, Masters, es que durante toda su juventud, a Obi-Wan se le hizo absurdo el entrenamiento de Qui-Gon Jinn y fuertemente lo cuestionaba. De hecho, eso sobre entrar en la meditación de combate que tanto mencionaba Jinn, le parecía que no vi algo más que absurdo, algo prácticamente imposible. Pero claro, sabemos que Obi-Wan estaba rotundamente equivocado, ya que durante la novela, en medio de un momento de apremio, en contra de un montón de guardias oscuros que tienen escudos antisable de luz, el padawan logra alcanzar ese estado de meditación de combate y se da cuenta cuánta razón había tenido su maestro, y ahí entiende por qué le había enseñado todo lo que previamente había aprendido.
Pero justo esto nos lleva a una enseñanza previa y fundamental que le dio Qui-Gon Jinn para que Obi-Wan se terminara convirtiendo en el maestro con la espada que terminaría siendo en sus años ya como un adulto maduro, ya que Obi-Wan guardaría cierto rencor contra su maestro porque en sus 4 años iniciales lo había entrenado únicamente en las formas básicas de combate, cadencias que era lo único que Qui-Gon lo hacía repetir una y otra vez en lugar de enseñarle a su Padawan formas más avanzadas de combate. Y que Obi, claro, al ser un Padawan un tanto imprudente y todavía poco sabio, estaría sumamente frustrado por eso, Masters. Su maestro, pues, actuaba de forma misteriosa con él y en realidad Jinn nunca le había dicho en todos esos años, o al menos no era claro para el propio Padawan, por qué su maestro hacía lo que hacía mientras veía cómo otros amigos suyos de su juventud en el templo aprendían formas mucho más complejas que las que él conocía. Por lo que cargando esta frustración por un cierto tiempo, Obi-Wan un día confrontaría a su maestro e inquisitivamente le preguntaría por qué no le había enseñado en todos esos años nada más al momento de combatir con la espada. Kenobi creía que simplemente su maestro pensaba que no estaba listo para aprender algo más avanzado, pero ahí Jinn le daría la gran lección de lo que había estado haciendo en su entrenamiento, ya que a los ojos de Qui-Gon, muchos simples Padawans o caballeros Jedi se olvidaban continuamente que la técnica más básica era la técnica con la espada más importante de todas, la más pura entre todas, una que a los ojos de Jinn era la que más protegería a su Padawan en una batalla y que era también pues el cimiento de todo el conocimiento futuro que llegaría para él. Tenía pues que dominar lo básico, actuar como un verdadero Jedi usando la fuerza para defenderse más que atacar. Y ahí justo Qui-Gon Jinn nos daría un diálogo demoledor de por qué había hecho esto y cómo gracias a este continuo aprendizaje de las formas básicas Kenobi tendría una defensa como nadie más en la orden en el futuro. A lo cual, brevemente ahí, en ese momento, Jinn le dijo lo siguiente a su aprendiz. La mayoría de los aprendices quieren seguir adelante con estilos de lucha que son más llamativos o más esotéricos. La mayoría de los maestros se los permiten porque todos debemos de encontrar nuestra forma preferida eventualmente. Pero quería que te basaras en tu técnica. Quería que entendieras también las cadencias básicas que se volvieran instintivas para que fueras casi intocable. Sobre todo, quería darte el entrenamiento que necesitabas para lograr cualquier cosa que te propusieras más tarde. ¿Se dan cuenta, Masters? El propio Qui-Gon Jinn en estas reveladoras palabras nos dice que él fue el autor intelectual mediante su único entrenamiento, que no era como el de los otros maestros Jedi, para que Obi-Wan Kenobi, mediante la práctica y la repetición continuas de las formas básicas, tuviera una técnica y un estilo único con el sable. Una forma que fue, como nos dice el maestro, instintiva y que lo haría tener en el futuro una defensa intocable. Vaya, efectivamente en el futuro Kenobi se especializaría en la forma que más le agradó, como todos lo vimos en el episodio 3 o en Rebels Masters. Pero fue esta gran herencia temprana de su maestro, que él originalmente no entendía, lo que lo hizo ser uno de los 3 o 4 mejores duelistas de su época, sobreviviendo a los rivales más duros como Vader, Grievous o Maul, y eso claro, no es poca cosa. Es así, Masters, que a medida que Obi-Wan pudo entender estas 2 enseñanzas vitales de su maestro, sobre por qué lo entrenaba en las formas básicas y también porque era importante que se adentrara en la fuerza para entrar en la meditación de combate con su espada, que el joven Jedi comenzaría a darse cuenta del gran aprendizaje y la herencia que Qui-Gon había dejado en él. Y todos esos sentimientos de rencor hacia su maestro, e incluso sus deseos de querer dejarlo y tener otro maestro, se esfumarían para siempre. Es gracias a todo esto y a los sucesos que se dan en la novela de Maestro y Aprendiz, Masters, que podemos darnos cuenta que los lazos entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn se harían a partir de aquí mucho más fuertes, y uno y el otro verdaderamente comenzarían a valorarse, y lo bien también que había estado originalmente el designio que uno fuera el Padawan y otro el maestro. Así que a partir de ese momento, la relación de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan cambiaría radicalmente de forma muy positiva, mucho más hacia como la vimos en La Amenaza Fantasma, donde a partir de aquí y Obi-Wan comenzaría a entender misterios mucho más profundos de la fuerza que su maestro claramente admiraba y creía, como justamente son las profecías del elegido que están fuertemente presentes en el libro. Por lo que todo esto nos haría entender más ampliamente por qué Obi-Wan, al ver la herencia que su maestro había dejado en él, honraría hasta el final el juramento que le hizo Qui-Gon de entrenar a Anakin, a quien justamente su maestro creía que era el verdadero elegido de la fuerza. Sí, claro, la novela nos dice brevemente que Kenobi se sentiría un poco herido de los sucesos
del episodio 1, cuando su maestro dijo que estaba listo y quería cambiarlo por Anakin. Pero en medio del funeral de su maestro, se daría cuenta que era porque solo Jin había querido ser un instrumento de la fuerza y que Kenobi comprendería que la profecía era muy real. Esto obviamente terminaría convenciendo al Jedi para siempre acerca de las profecías del elegido y que ahora Anakin, su padawan, era el elegido que traería balance. Esa pues sería la última gran lección en vida que le haría entender el maestro al padawan Kenobi. Y eso claro, cambiaría el curso de la fuerza y de toda una galaxia mucho más tarde, porque desde cierto punto de vista todo fue obra de la fuerza y de la creencia única de Qui-Gon Jinn en ella. Pero también, si te interesa conocer todas las grandes revelaciones que trae este libro sobre las profecías del elegido o los 49 sucesos y revelaciones más importantes que hay en él, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así como todo sobre este libro en este canal que seguramente será de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.